fuerte para que se desarrollen los talentos de los piacenses en los diferentes aspectos de la cultura, que para nosotros, en nuestro modesto concepto, es todo lo que el hombre hace, crea y recrea permanentemente. Por eso es que promovemos concursos de pintura, de dibujo, de fotografía, de escultura, promovemos la oratoria, promovemos las diferentes artes y van saliendo valores. Y eso es importante, dar paso a esos talentos. Pero también es importante, y de ahí la importancia de esta muestra de los grandes maestros de España como Goya, como el Greco, como Velázquez, que tenemos el gusto, la satisfacción de deleitarnos en estos días en Piñas, de recrear justamente y evidenciar ese talento de personas y personajes que a lo largo de la historia, durante siglos, nos han enseñado el camino e iluminado por donde transita realmente la humanidad. Todas las personas a las cuales las vamos a invitar para que vengan, para que escuchen, conocemos y agradecemos de que hay personas preparadas de nuestra parte para que nos ilustren y nos hagan conocer a todos lo que significa la historia universal a través de ese arte tan inmenso.